Aleja le dio un ataque de risa, señores televidentes, no podemos hacer nada contra eso, que, o sea, son cosas que pasan en la televisión en vivo, en directo. Sí, tráigale agüita, por favor, aquí a la niña. Ya. Muy bien. Ya. Bueno, pues hoy tenemos, como siempre, a nuestros amigos de La Perla y hoy tenemos algo muy especial. Hoy está pasando algo muy especial, Aleja, y es que estos perritos que están con nosotros es primera vez que salen de La Perla. ¡Ay, no! O sea, este perrito o esta perrita. Una perrita. Esta perrita tiene 10 años de estar en La Perla y este perrito tiene 11 años de estar en La Perla y hoy es primera vez que salen, que ven otra cosa diferente a La Perla. Juan Manuel y el doctor Juan están con nosotros, bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo así que primera vez que salen de La Perla? ¿Ustedes no les sacan nada? Es que son 2.000 perros, para pasear 2.000 perros difícil. Sí, son más de 2.000 perros y por seguridad deben salir dentro de la misma Perla. Ellos tienen un espacio destinado donde salen a su recreación, pero que vayan a salir al mundo exterior, primera vez que salen ellos. Primera. ¿Y cómo se han sentido ellos? ¿Cómo lo notan? ¿Están tranquilos? Ustedes que reconocen más las, no sé, los movimientos que nosotros, comportamientos, sí. ¿Están tranquilos? ¿Están felices? Ahí vemos que están muy expectantes, como tratando de analizar todo, pero se muestran muy, muy tranquilos. Y eso nos enseña que lo podemos adoptar y esas mañas que pensamos que un perro adulto no se va a adaptar es totalmente mentiras, porque mira un ejemplo de caninos que llevan más de 10 años en La Perla y están tranquilos en este momento en un espacio totalmente nuevo para ellos. ¡Qué hermosura! Preséntanos a estas mascotas tan lindas. ¿Quiénes son? Bueno, por a acá ver, tenemos... Hagamos el desfile. El desfile reglamentario. Por este lado tenemos a... Bueno, por allá tenemos a Perla. Como les venía contando, ella tiene 10 años de edad. Llegó a La Perla solo cuando tenía 6 meses. Perla tiene ganas de hacer como chichi o alguna otra cosa, la veo yo. Sí, ahí yo la veo explorando. Como con ganas de hacer algo. Puede ser o puede ser que está explorando como, como territorio. Entonces se llama Perla. Se llama Perla. Ella es la fundadora de La Perla. Es una de las fundadoras de La Perla. Entonces ella ingresó porque tuvo un accidente de tránsito donde se sufrió un politrauma. Y ya se eliminaron todas las condiciones y ya se encuentra bien. Solo está buscando como esa familia que le brinde mucho amor. ¿Cómo es la personalidad de Perla? Perla se ve que es muy cariñosa. Mira que apenas conoce a Alejo y ya le parece curioso, ya lo busca, ya permite el acercamiento. Entonces ella es una canina demasiado cariñosa, noble y muy tranquila. ¡Qué hermosura! ¿Y este chiquitín quién es? Bueno, este chiquitín se llama Bartolo. Déjale el paseo, déle el paseo. Bartolo tiene 13 años, lleva 11 años en La Perla, también es primera vez que sale. Mira que él es muy fiel, te sigue a donde quieras. También le gusta mucho explorar, es un poco temeroso por eso de que es primera vez que sale en La Perla, sí, sí. Pero lo que hemos visto en él es que es muy tranquilo y muy fiel. Sí. O sea que ustedes vinieron obviamente en un carro, ¿primera vez que montan en carro o ya habían montado? Pues de pronto ella ha montado en carro a alguna cita pues, con un especialista en ese politrauma que tuvo cuando llegó a La Perla, pero eso fue al inicio del ingreso al centro de bienestar. Ya de resto es primera vez que ha montado en carro. Doctor, supongamos que una persona nos llama aquí a Telemedellín y dice, venga, yo me quiero llevar a Perla, yo me quiero llevar a Bartolo. Bartolo. A Bartolito me lo quiero llevar. Ya siendo perros un poco más adultos, ¿cuáles son los cuidados o lo mínimo que yo debo tener en cuenta con este tipo de canes? Bueno, perdón, con estos perros geriatras realmente es tener mucha paciencia de adaptación, ¿cierto? Ya que son perritos que vienen acostumbrados a otro trato diferente, a un ambiente totalmente diferente. Yo creo que es principalmente eso, tener mucha paciencia y también evaluar si tienen algunos otros caninos o felinos para establecer pues como un vínculo con ellos. Y si yo tengo unos gaticos, por ejemplo, lo primero es que estén en piezas separadas, creo que hay unas técnicas como para que se vayan ahí como conociendo. Exacto, puede ser que sea una barrera principal como una puerta, que se vayan olfateando por ahí abajo y ya eso en cuestión de días pueden ir teniendo los primeros contactos y fácilmente se pueden adaptar. Por lo menos ellos dos ya se han evaluado con los gatos de La Perla y tienen un comportamiento súper totalmente bien. Normal. Sí. Juan, contanos de tu trabajo en La Perla. Son 2.000 mascotas que están esperando un hogar. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Te toca hacer ronda todos los días o solamente los revisas cuando están enfermitos? ¿Cómo funciona ser veterinario en La Perla?
Bueno, ser veterinario en La Perla, pues sí, tenemos todos los veterinarios áreas distribuidas. Yo en este momento estoy en los bloques donde están los perros más avanzados, geriatras, con alguna condición especial, y todos los días se dan rondas, ¿cierto? Se evalúan los perros que están en tratamiento, los felinos en su área, y también obviamente ingresamos todos esos caninos y felinos que ingresan por rescate a La Perla. ¿Cómo es una revisión que le haces a una mascota normalmente? ¿Qué le miras? Bueno, primero es una inspección a distancia, ¿cierto? Yo primero evalúo cómo se desplaza, cómo se comporta, cómo observa también. Entonces, primero es una inspección a distancia, pero ¿cierto? Pero entonces, en ese desplazamiento vos decís, ve, está cambiando coja, como de paso. Sí, como tiene heladito, una claudicación o algún tipo de cojera, o tiene algún tipo de desviación en su columna, o realmente no está observando lo que está escuchando en ese momento. Entonces, para ver, digamos, todo ese tipo de reflejos, digamos, una condición del estado mental del canino. Ya luego de esto, sí, obviamente empezamos como a evaluar las constantes fisiológicas, a auscultarle el corazón, los pulmones, a evaluar el pulso, temperatura, la cavidad oral, los ojos. ¿Le revisamos hasta los dientes? Hasta los dientes les revisamos. Alguien que nos esté viendo en la casa, que tenga su perrito, ¿qué viso? Obviamente uno conoce la mascota de uno, la ha visto todos los días, pero ¿qué cosas de alarmas que se puedan ver a ojo? Dice uno, hombre, el perro es mejor consultar. Pues no me vas a decir, obviamente, de vómito, otras cosas, pues sí, lo más obvio, pero si la veo caminando como raro. Exacto, más que todo, al desplazarse, evaluar pues que sea diferente a lo que han estado acostumbrados a ver en la casa. ¿Qué otras cosas? Más que todo, si de pronto vocaliza mucho, si está jadeando más de lo normal y no estuvo en una actividad física. Digamos que ese tipo de alteraciones sí pueden llamar la atención a los cuidadores. La temperatura de la nariz también es importante. Sí, pues realmente no siempre es un referente a que la... Tiene que estar mojada, que, ¿no? Sí, como el mito que dicen, si la nariz está seca es que tiene fiebre. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque a mí me dijeron eso de los gatos y en algún momento yo, ¡ay, Dios! ¡Corramos! Y no, tampoco, no tenía nada. Normal. No, la temperatura de los animales de compañía sí o sí se debe tomar vía rectal, ¿cierto? Okay. Pero algunos indicios de que pronto la temperatura esté alta en ellos es el jadeo constante, que es como ellos termorregulan. Y también el abdomen. El jadeo es como que se queja, ¿no? Como el constantemente, ¿cierto? Entonces ellos, como ellos no sudan, sino que ellos termorregulan, es por la boca, ¿cierto? Por el jadeo. Entonces, el jadeo constante. O no, como les digo, la temperatura en el abdomen también es algún indicio de poder tener la temperatura alta. Alejo, ¿no te parece que todas las paticas de todos los perritos del mundo huelen a chitos? ¿A chitos? Sí. ¿A chitos? Pero eso dicen. Eso dicen. Y yo hice primero que todo, Aleja, yo no es que llegue aquí, Bartolito, préstame un momentico. Ah, sí, señor, vea, mero chito. Y no, yo hice el experimento y la verdad es que sí, ¿por qué, doctor? No, pues realmente no es que huelen. ¿Cuántos perros olió Aleja las patas para poder caer en esta conclusión, en esta hipótesis? Pues hay gente que le gustan los olores de las paticas, hay otros que les gusta incluso el aliento, como ¿así? Tal. ¿Así? ¿Del perro? Del perro. Bueno, hay gente para todo. Hay gente para todo, sí, pero yo creo que no, el olor más que todo es obviamente por los pelos interdigitales que tienen y pues que ellos se desplazan sin zapatos, entonces... Bueno, entonces, ay, sí, por favor, a mí no me gusta la gente que le pone zapatos a los perros. Bueno, buen dato ese. Hay gente que le gusta ponerle que la pijama si están en un lugar frío, que se lo llevan para la finca. ¿Realmente el perro se siente incómodo con estas ropas o le es indiferente cuando le pone una camiseta? Pues realmente es evaluar también el comportamiento del animal de compañía, ¿cierto? Porque hay perros que ahí mismo se les nota la incomodidad, que ellos mismos se lo quitan. Sí, que lo quieren quitar. Y también evaluar la raza o la condición del perro, si es un husky, un perro con un pelaje bien grande, estamos a esta temperatura y le ponemos un buzo, pues obviamente es mejor pensarlo antes de, porque le puede dar un golpe de calor. Y hay algunas razas que sí tienen menos condición corporal o son un poco más flacos, que un bucito o algo sí les puede ayudar para evitar temperaturas frías. Pero las mascotas tienen, pues los perritos y los gaticos tienen esa capacidad de termorregularse si no es un clima muy extremo o si les da realidad.
realmente frío y calor. Digamos que sí les puede dar golpe de calor si no están bajo la sombra. También, como les digo, depende de la raza. No es lo mismo una raza... Sí, porque el San Bernardo, que... tengo entendido que aguanta mucho frío. Exacto. Pues puede aguantar frío. O los, digamos, los ñatos, que son perros brachiocefálicos, también les dan más duro el calor. Y los pinchers, los chihuahuas, que son más pequeñitos, les da más duro también el frío. Entonces, ahí se pueden termorregular. Juan Manuel, si de pronto alguien nos está viendo a esta hora y dice, no, me enamoré de Perla, me enamoré de Bartolito, quiero darle toda mi protección, todo mi amor, ¿cómo es ese proceso? Usted nos acompaña cada viernes le toca repetir esta información, pero sabemos que de pronto el viernes pasado no nos vieron, es primera vez que nos ven, para que pues obviamente se enteren que la Perla nos visita cada viernes para recomendarles estos perritos. ¿Qué podemos hacer? Claro, de hecho es muy importante lo que dice Alejo, porque así las personas que nos ven también pueden replicar esta información. Si yo en este momento no puedo adoptar, pero sé de alguien que pueda adoptarnos, le puedes dar la información. Nos pueden escribir en el WhatsApp 311-798-7303 o seguirnos en el Instagram, que estamos como La Perla Med. También aprovecho el espacio, ya que estamos hablando con el tema de estos caninos geriatras, es que el domingo 23 vamos a tener un evento donde solo vamos a tener caninos geriatras. ¿Ah, sí? Nos vamos a ubicar en la plazoleta de la estación Estadio. Esto va a ser una jornada como de la esperanza, porque así como ellos no pierden la esperanza, que encuentren una familia, nosotros tampoco. Entonces vamos a estar con ellos, así como ellos dos van a estar otros 10 caninos más que van a buscar como ese hogar, porque nunca es tarde para que ellos encuentren en esa familia que les brinde amor. Ustedes los cuidan muy, muy bien, obviamente. En La Perla, pues como pueden ver, hay veterinarios todo el tiempo para ayudarles. Están personas como Juan que les ayudan muchísimo y que aunque llevan 10 años allá, ha sido 10 años seguramente muy bien cuidados, pero nada obviamente se compara al calor de un hogar, a las caricias completamente para ellos como lo hacemos cuando los tenemos en casa. Y si usted no tiene mascota, déjeme decirle que realmente se está perdiendo de una cosa maravillosa para usted, para su familia y para sus hijos. Y como lo hemos hablado en algunas ocasiones, Juan, estos perros ya, digamos, de cierta edad, se convierten en una compañía para los que de pronto no somos los más deportistas, los más, sino que necesitamos un perro igual de calmados que nosotros. Así es, una ventaja de tener un perro adulto es eso, que su actividad física va a ser más limitada, no va a requerir tanto tiempo para dedicarle a hacer ejercicio como lo puede requerir un perro que está más joven. Oíste, Doc, ¿cuándo le caen los dientes? Que yo los veo con todos los dientes tan enteros. Sí. Esto no hay que ponerles cajas ni puentes. Esto, ¿a qué edad ya se...? Eso es una forma de determinar qué tan viejito está el perro, ¿no? Sí, de alguna manera, digamos, para nosotros que desconocemos los antecedentes de los ingresos de los caninos que llegan, nosotros le determinamos la edad a través de la dentadura. A veces, digamos que se caen esas piezas dentales por la mala calidad que ha tenido en su higiene oral también, que en ellos también se habla de eso. Pero por lo menos Bartolo sí tiene menos dientes que Perla, porque... Está más sin dientes. Sí, más muequito. Él está más muequito. Sin dientes. Pero eso no le hace falta para comer su concentrado ni para comer cabra. Tiene una cara muy bonita, tiene una cara muy bonita. Los perritos adultos se la llevan bien con los niños. Sí, claro. Eso totalmente, ellos se pueden adaptar muy fácil en el hogar. Y también es importante el trabajo de nosotros como padres, enseñarles a los niños cómo es la forma correcta de acercarse al canino, de mostrar respeto siempre por él. Es un de no molestarlos de parte tanto. Y parte. No jalarle la Así cola es. Ni nada de esas cosas. Doctor Juan, muchísimas gracias. Juan Manuel, reiteremos nuevamente la invitación en que el 23 para que estemos preparados y las redes de La Perla para que podamos adoptar estos y muchos otros caninos. Claro. Y gatitos. Nos pueden seguir en el Instagram, que estamos como La Perla Med. Ahí van a encontrar toda la información del evento que vamos a realizar el domingo 23 en la plazoleta de la estación Estadio, donde vamos a tener 12 caninos geriatras buscando una familia. Ya saben que si usted está por ahí por la calle, se encuentra con Alejandra Tamayo y usted lleva un perro, es muy probable que Alejandra le pone los pies a su perro, las paticas, para que lo tengan muy en cuenta. Doctor Juan, muchísimas gracias. Gracias, Aleja, ahorita al principio del programa estábamos usted y yo aquí